¿Cómo están, amigos pescadores? Volvemos a Berisso, esta vez con una primicia. Al fin se está dando la boga y de muy buenos portes en los malecones, este clásico pesquero, que es una conformación de palos y piedras donde abundan los mejillones y por supuesto este es el alimento preferido de las bogas. Este relevamiento lo hicieron los guías amigos y muy reconocidos en la zona, Sebastián Ronín y Fabián Calderón. Se está pescando también muy bien en los arroyos interiores dorados con señuelo y en los palos con creciente ya hay mejor tamaño de dorados. Y por supuesto también están acompañando las carpas grandes. Estuvieron pescando primero dorados con muy buen resultado y luego a última hora decidieron salir afuera, el río estaba bastante picado, para hacer este relevamiento a ver si salían las primeras bogas de la temporada. Y vaya que fue un éxito total, lograron bogas de muy buenos portes, rondando los 3 kilos, 3 kilos y medio. Esto indica que bueno, la creciente tanto del Paraná como del Uruguay está favoreciendo mucho a esta zona, están trayendo mucha agua, muchos cardúmenes y bueno, y se vienen las bogas, los bogones grandes que vienen de más arriba, así que vamos a tener una temporada espectacular de una de las especies que más queremos los pescadores deportivos por su combatividad, las reinas del plata. Ya están acá en Berisso, esperamos que disfruten de esta pesca. Derramo mal. Carpona. Ya está terminando la tarde. Oh, mira qué bobo. Juan, Fabi, una carpa y allá una boguita. Bueno, seguimos, gente. A ver, levanta la pony. Vamos. Malecón, se cortó, se fue. Chiquitina. Ahora vamos a levantar esta. Listo. Seguimos. Una señora, señorona. Dani. Mirá, mirá. De piquito, papá. Vení. Tráela. Adentro. Adentro. Se puede levantar, boludo. Vine enganchado doble. Bobby, mira la cara, mira la cara, mira la cara. A ver, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la vamos a levantar. Espectacular. Hermosa boba, hermosa, hermosa, hermosa. Hermosa.
En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar dorados, bogas y carpas. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca, Claro Mecó Reta y Orense, 62 edición el 10 y el 11 de febrero del 2024. Importantes premios, una Toyota Hilux 4x4, dos Toyota Hilux 4x2, dos Toyota Etios 5 puertas, un Toyota Etios 4 puertas y 80 premios más. Más información al WhatsApp 2983-548505 o en www.24horasdelacorvinanegra.com.ar. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram lc.orvinero. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, acá les queremos mostrar el Squalo Bacota 505 R2 de dos bulemanes, que tenemos en dos colores, en azul y rojo. Y bueno, queríamos mostrar cómo viene, viene con su cajita, con su estuche, para poder trasladarlo cómodamente. Y bueno, te viene con el lubricante, certificado de garantía, tenés una gorrita de regalo. Y con el nuevo suplemento también te viene para que puedas poner nylon más fino. Por ejemplo, con este carretel te entran de nylon 0.35, te entran en 380 metros y con el suplemento puedes colocar nylon 30, que te entran aproximadamente 320 metros de nylon 30. Con el suplemento, si tienen, les muestro, es muy fácil de agarrar y de poner y de sacar. Al carretel, como viene de RIP, viene así. Ahora tiene una precarga que nosotros hacemos acá en la fábrica para probar el RIP. Pero bueno, se coloca en dos mitades, muy fácil, y ya queda listo para cargarlo con nylon más fino del 30, 28, 25, lo que quieras. Y bueno, así te viene rico con pelito, listo para irte a pescar. Buenísimo, Walter, gracias. Gracias. ¿Qué tal, amigos del Pescador? Bienvenidos a Zona Pesca. Bueno, le vamos a mostrar hoy un nuevo ingreso que tenemos, cajón de pesca de la marca Flonder. Muy utilizado en la costa atlántica para los que pescan en la playa principalmente. Cuenta con 12 divisiones. La división superior la podemos ver acá. Sus respectivas tapas. Divisiones inferiores, removibles. Correa para el traslado.
lo lleva uno como si fuese una especie de morral y después cuenta. La parte inferior, que muchos lo utilizan para llevar el pescado, para llevar carnada, muy amplia. Él se puede llevar los riles, plomadas, líneas, la verdad que todo un poco. Esto mide 34 centímetros por 23, o sea, tiene una gran capacidad, muy resistente, más de 100 kilos de peso soporta, así que lo pueden usar como asiento. Esto lo pueden encontrar ahora recién ingresado acá en el local. Y para cualquier consulta sobre precios, financiación, lo pueden hacer a los números y el contacto que va a figurar abajo en el zócalo del video. Así que nada, aprovechen, ¿eh? Un precio imperdible. Te estamos viendo. Puerto Alto Delta, kilómetro 14, el acceso a Villa Parnasito. Mirá qué linda la cabaña, espectacular, hermosa. De primera la habitación con aire acondicionado, espectacular. Muy lindo. Te va a saltar una amiguita. Y acá vamos a tirar a la carpa, mandamos 4 canitas con fierro harinado. Está muy alto, así que vamos a ver qué pasa. Así tenemos hermoso muelle, para que estar en el... Hermoso. Está lleno de dorado, mami. No vamos a divertir como loco. Con señuelo, ya voy a armar la caña con señuelo. Lo que pasa es que no sé, el anzuelo es muy chiquito, es de mojarra. Se ve que no está muy difícil de poder sacarlo. Hay que lanzarlo bien. Lleno de dorado está. Qué alegría, Dios. Esa está del labio superior, así que subilo ahí. De una, ¿eh? No, pues, cuando está quietito lo subí. No, mirá. No, está bien doradito, mirá que lindo. Mirá, bien naranjita, qué belleza, por favor. Primer tiro con el mojarrero.
Qué lindo acá en Cabaña Puerto Alto Delta, mirá lo que es esto. Y vino clavadito, vino porque viene agarrado desde arriba. Por eso no lo cortó, ¿ves? Si no se hubiera escapado. Lo sacamos y lo devolvemos, ¿sí? Sacamos el anzuelo. ¿Qué te pareció? Venga con la luz. Ponete la luz, perdón. No lo veo, ¿eh? Más arriba. Peladito. Acá empezamos a tirar con señuelo. Ahí va. No, está clarita, mal. Va. Qué mujer ramosa, por favor, cuánta vida que hay. Mirá, una pacucera esta. Qué mujer rota. Hermosa, gorda. Más ancha que larga, mirá. Qué castillo. Bueno, ¿qué pasó por acá? Hay un pique. Así, ah, sí, es un doradito. Ah. Sí, es un doradito. Sí, sí. Qué linda pesca de noche. Esta vez una olla plop. Encarnamos una mojardita. Sacala por allá. Así. Así. Ahí, ahí nomás. Qué linda. Ese tiene el suelo grande, no te lo digo. Arriba. Lindo dorado. ¿Qué te pareció? Cuidado que está en la panza. Tíralo, devuélvelo al agua. Así no va. Devuélvelo. Listo. Bueno, ¿y? ¿Te picó lindo? ¿Te hundió la olla? ¿Te hundió la olla? ¿Lo ves cerquita? Sí. Mira, bueno. Y ahora hay que buscar carnada. Salió una piraña. Estas son las que descarnan. Tremenda. Diente que tiene esto. A ver si se ve mejor ahí. Miren lo que. También qué pedazo de mojar, gigante. No, miren lo que sé. Tremenda mojar. Hola amigos, bueno, vamos con más novedades como siempre, acá de Instinto Outdoor. Bueno, queríamos mostrar un par de mesas que entraron ahora para ya la época de camping, para las vacaciones. Tenemos este modelo que ya lo armamos porque, bueno, tiene sus banquetas ya incluidas, ¿sí? Es una mesa que se pliega con las cuatro banquetas, toda en aluminio, realmente está excelente. Queda, para que se den una idea, guardada acá dentro de esta caja. Lo que ocupa y lo que pesa es nada, prácticamente, ¿sí? Está realmente muy buena, de muy buena calidad, con un precio excelente, así que no se lo pierdan, consúltennos. Y también queríamos mostrar otro modelo que entró, que este es más práctico, es también muy finito, es mesa sola y es muy simple el armado, lo vamos a armar acá en vivo. Levantamos las patas, eso tiene la mesa, la parte de arriba de aluminio y las patas de acero, para darle un poco más de resistencia. La trabamos acá y ya nos queda la mesa armada. Aquí la vamos a poner acá abajo, se la puede ver. Real el tamaño, real. Está realmente muy, muy buena, muy cómoda, muy práctica, súper liviana.
Bueno, excelente para cualquier actividad al aire libre, ¿no? Tanto en la playa como en la montaña, al lado del río, tirando la caña. Así que bueno, nada, por estas mesas o las que ya teníamos en el local siempre disponibles, consulten y nos vemos en la próxima. Quiero presentar este nuevo producto, que es el sacarena, que ya viene la temporada de playa. El que quiere poner la sombrilla en arena, fácilmente, que no tenga que renegar. Junto con toda la gama de copos, los 5 modelos de copos, todas sus versiones, más los 2 copitos para las mojarritas. La mesita silla, está espectacular. Saliendo ya, viste lo que es eso, ¿no? Sí, muy lindo. Es muy una tarde. Mesa confeccionada en aluminio y plástico. Pesa todo con las sillas, 8 kilos. Mesa barata. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar. J1, el Morrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el bife sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anillo porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador o moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia, se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Miércoles y jueves 30% de descuento con cuenta DNI en Banco Provincia. Bueno, acá estamos amaneciendo en Cabañas por Puerto Delta, Entre Ríos, y anulado. Este hermoso lugar, miren lo que se ve, mucho verde. Y ya estamos a metros del río, vamos a revisar las cañas que dejamos anoche. Estuvimos en la cabaña Sagastume. Vamos a amanecer por detrás. Y ahí nomás tenemos el mullo donde estamos pescando. Bueno, por ahora un poco pique a la mañana, trabajando el río. Las carteras quedan por la noche, no hubo respuesta. Así que
tenemos que estar con señor un ratito. De paso vamos a recorrer todo el complejo y se lo mostramos. Vamos tirando y le vamos a ir filmando. Hermoso lugar, Puerto Alto Delta, con cabañas en alquiler. Todos los servicios, todo incluido. Todo rodeado por arroyos propios. Ya sacamos dos dorados, con mojarras. Así que bueno, seguimos con, a ver si sacamos la más. Esta es la cabaña Hornero, la última de todos. Miren lo que es esto. Tiene su propio jardincito con asador ahí y bueno, los toquitos para sentarse, reposeras, mucho verde, lindo, hermoso, y tallita propia. Qué paz, que tiene una duchita. Bueno, otra de las especies acá en Paranacito, boguitas, el mojarrero garpa, uy, se me metió abajo, ahí anda la boguita, linda boguita, como tira, Dios, se me mete abajo los palos, vamos a ver si la podemos sacar, mira lo que es esto, qué preciosura. Ahí estamos luchando para sacar la boguita. Qué linda, mirá lo que es, de agua negra, bien oscurita. Otra de las diversiones, le bajamos la brazolada y pusimos un metro. La buscamos abajo. No hay actividad de mojarra, pero bueno, apareció la boguita, mirá lo que es esto, la belleza. El mojarrero siempre gasta. Ya sacamos un dorado, mojarra y boga. Bueno, la levantamos, a ver si la podemos devolver. La boca disfrutando con el mojarrero. Un día gris, pero entretenido. Con una paz, una tranquilidad. Y bueno, con el mojarrero sacamos ya un dorado, muchas mojarras y ahora una boguita. Se la vamos a mostrar. Ya está. Miren qué linda boguita. Hermosa, con lombriz, le bajamos ahí la brazolada un metro más o menos. Ahí está, salió fácil el anzuelo. Y la vamos a devolver. Preciosa, preciosa, miren lo que es. De tres puntos, así que la devolvemos. Gracias. Seguimos en Cabañas Fort Puerto Alto, Entre Ríos. Paz, tranquilidad, pesca. Ideal, las cabañas con los mejores servicios, espectacular, todo lo que vos quieras. Y bueno, venía a disfrutar acá, nomás a 170 kilómetros de Capital Federal. Un lujo, ¿eh? Seguimos pescando. Bueno, la bogadita, esta más grande, esta boga. Qué linda boga. Con el mojarrero, ¿cómo se disfruta?
Nos está salvando, muy gordo. Miren lo que se está saliendo. Qué divertido lo que tira, se lo enredo todo ahí entre los árboles. La pude sacar igual. Le sacamos el anzuelo y la devolvemos. Otro pique más de boga. El mojarrero está full. No falla. Tire y ya pica. Voy a tratar de sacar un azulito rápido. Ah. Divertidísimo. Al agua. Al agua. Gente, lo voy a tratar de filmar en pique. Acá les muestro el encarne de el lombriz. Le vamos pasando el anzuelo, vamos pasando la lombriz, lo enhebramos en el nylon. No sé si se aprecia ahí. Le voy a poner dos lombrices. Me parece que podríamos poner un anzuelo un poco más grande, un mojarrero muy pequeño, pero hasta ahora el equipo que gana no se toca. Le seguimos pasando, le seguimos enhebrando por el nylon, porque claro, el anzuelo es muy pequeño. Y la vamos enhebrando así. Ahí quedó. Acomodamos un poquito y esta es la carnada, lombriz. Seguimos con una linda pesca acá en Puerto Alto Delta, Villa Paranacito, Entre Ríos. Sí, tira mucho. Sí, tira, tira. Sí, garpando el mojarrero. ¿Viste cómo pelean? Y esa es chiquita, ¿eh? Sí, boguita. Ya arrancaste mate y boguita. Subila un poquito, ¿eh? ¡Qué lindo! Claro que sí. Muy entretenido. Le sacamos la anzuelita y la devolvemos. Al agua. Bueno, acá la de fondo picó, muy firme el pique, la cañita chiquitita de ultra liviana, ultra light, picó hermoso, viste cómo tiraba. Espectacular, allá viene. ¿Qué sé? ¿Qué era? No sé. Pero tiró ahí lindo, sí. La caña se plantó linda. Venimos pescando mucha cantidad de peces de pescado. ¿Y cómo tira? Mira, mira. La verdad, espectacular, muy divertido. Acá que se está acercando, va a pelear más. Uy, uy, uy. Hace un rato se me escapó un cabeza amarga y ahora que tenemos por acá. Un amarillo hermoso, hermoso, la especie que nos estaba faltando. Ya sacamos de todo. Y ahora la especie, acá viene Susana, la encargada. Hola Susi, ¿cómo andás? Hola. Acá estamos pescando, nos estamos re divirtiendo. Sacamos mucha boga. Recién se escapó un cabeza amarga, ahora un bagre hermoso. Ayer sacamos dos dorados, mucha mojarra y un bagre, miren qué lindo. Ahí nomás, ahí. Qué pedazo de bagre, ¿eh? Hay de todo, Susana, acá. Y lo que más hay es tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Cuidado que tiene pinche eso. Ábrele esa cosa. Espectacular. Una paz, un verde. Los colores. Aparte, con esta creciente se vino mucha agua. Sí, sí, sí. Pero mucha vida. El agua está sana, todavía está bien, ¿cómo? Los peces también, así que es lo más importante. Y siempre viene algún golpecito de viento sur que mete agua nueva, así que está bueno. Sí, está buenísimo, mucha vida. Ya pasará toda esta racha. Sí,
Y las cabañas espectacular, como siempre, la verdad, y te felicito. La verdad que sí, sí, gracias a Dios, muchas reservas, muchas, y viene buen verano. Sí, ¿y los dormis también? Los dormis sí, sí, funcionan perfecto. Es para tres o cuatro, ¿no? Sí, hay dos dormis con cuatro camas y después el resto tienen tres. Y sí, la verdad que tenemos reservas ya completas, o sea, enero, febrero, marzo. Completas de todos los dormis. ¿Todos los fines de semana o...? Casi todos. O sea, día de semana hay disponibilidad todavía. Sí, 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 día de semana y algún fin de semana del 24 también. Bueno, le vamos a dejar a la gente de ahí los teléfonos para que sí, consulten. No sabes, hice un vivo recién, no. Estuvo espectacular. Le mostré dos boguitas y un cabeza amarga en vivo. Ay, no, y todos preguntan, ¿dónde es? ¿Dónde es? Esto es... Puerto Torreta. ¿En dónde? En el camino de acceso a Villa Paranacita, se lo expliqué. Ruta 46 al kilómetro 14 y medio, no tienen que entrar en ninguna calle de tierra, directamente desde pavimento al complejo. Bueno, nos está esperando el bagrecito acá, bien. Lo vamos a devolver. Gracias, Susana. No, de nada. Gracias. Gente del Pescador TV, ¿cómo les va? En esta ocasión les voy a presentar un reel nuevo que es de la marca Spinit, montado sobre tres rolemanes, un carretel metálico, estrella con registro de punto que no es, pickup manual o automático, ambidiestro, un reel muy fuerte con una buena capacidad de nylon que dice 250 metros de nylon 0.45. Calculo que está en 300 metros realmente. Un muy buen reel para hacer jigging en el mar embarcado, para pescar de costa. Y es un reel que quisiera tirar el precio. No sé cuándo va a salir, pero para que tengan una idea, esto hoy, que es 12 de diciembre, es un reel que está en 90 mil pesos al público y viene con carretel de repuesto. Es una cosa para que la aprovechen. Lo único que yo pido, tiré un estimativo. Llamen y consulten acá en el negocio cuánto es el precio en realidad de esto. Porque estamos esperando medidas económicas que no se anuncian. Pero bueno, yo tenía la intención de mostrarlo, pero bueno, acá tienen un excelente reel como para una pesca variada de mar. Chau y hasta la próxima. Si les mostramos lo que es la línea de lentes, estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizados, confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados, y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes. GR Harinados Premium, no des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada, a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915-077554. Facebook, Cabaña La Soñada, Bahía San Blas. We'll be right back.
ruedita al agua. Miren, la sacamos un montón, ¿verdad? Un día hermoso. Mucho pique, acá en el muellecito de Puerto Alto Delta. ¿Fotito? Sale fotito. Ahí está. Antes era el que se me fuera más grande, mirá. Mirá, con cabeza amarga. ¿Y? Hay pesca, ¿qué te parece? Algo sale. Señor. ¿Tu nombre? Mauro. ¿Viste? Mauro. Se lo trajo. Bueno, vamos a devolver. Señor. Dale. Bueno, ¿qué pasa acá? Me parece que hay un pique, mirá cómo se mueve. Está de fondo con lombriz. La cañita chiquitita, para mí que hay otro bagre amarillito prendido, vamos a sacarlo a ver qué hay. Pero está firme el pique, ¿eh? A ver qué hay. Mirá cómo se dobla. Epa, 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 me parece que bastante doble, ¿eh? Me parece que picó ahí y comió después, ¿eh? ¿Verdad? Porque no tiraba tanto. Se fue, algo pasó. No, está. Está. Es una bobita. Hermoso pique. Sí, sí. Es que tengo la bolsa. Se me enredó con la otra. ¿Viste lo que es esto? El primo lejano del Tucunaré. Sí, señor. Es espectacular, amigo. Mira lo que es. Al agua. Terrible, cabeza mala. Bueno, gente. Otra especie más. Mira qué pedazo de piraña, palometa. Nada, mortal. Me agarró con un señuelo de paleta Storm. Ya tuvo un pique de dorado, se me fue. Y esta me picó ahí en la orillita, en la orillita. Miren los dientes que tiene. A ver, voy a tratar de mostrar los dientes. Mete miedo. Agarrar esto mete miedo. Son los dientes hermosos. ¿Quién le mete los dedos ahí? ¿Qué? No, el agua ni te meta. No, no. Con lombriz. Otro cabeza amarga. Pican bien cerquita. Más cerquita. Puedo recuperarlo este bicho. ¿Eh? Lindo, che. Se lo agarró en la calle. Mírale, a ver. Nos salvamos con la pincita de punta, pero se le había comido hasta la galla y lo pudimos salvar. Así que vamos a la devolución, amigo. Dale, amigo, buenísimo. Ahí está. Se fue. Toda de tres puntos. Linda, ¿eh? El agua, preciosa. No sé por qué. Te ayudo ahora, para. Pero subilo, subilo vos. No. Esperá que voy para allá.
Le diste hasta que la sacaste, ¿eh? Subilo un poquito, ¿eh? Tiene diente, pero... Sí, subilo, ¿eh? Color, ¿viste? Como, como que agarran el tono oscuro del agua, sí. Que están normalmente es más blanca. Es como violetitas. Violeta, sí. Tiene como tonas tornasoladas. Tremendo. Y tira bastante. Sí. Le pusimos anzuelito más chiquitito y ahí zafamos, ahí la pescamos. Sí. Bueno, bárbaro, te felicito. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Thank you.
Bueno amigos, estas son los dormis. Les voy a mostrar, miren lo que es esto. Una belleza. De acá hay 6 dormis en alquiler, son por supuesto los más económicos. La leñita ahí abajo. Acá tenés este deck con vista al río. Te pueden poner los asuntitos para que desayune o almuerzo, cena acá con esta vista espectacular. Y acá le vamos a mostrar como adentro. Este tiene para 3 personas. Ya se dejan ahí para que tomes un desayuno. Tiene su sombrillita y las 3 camas. Y acá tenés los asientitos que van en el deck con vista al río. Este es el de 3. ¿Sí? Hay 4 que son para 3 y 2 que son para 4. Ahora le vamos a mostrar los otros. Pero bueno, lo más lindo es esto. Esta vista. Y acá le mostramos el dormi que tiene capacidad para 4, ¿sí? 4 personas, mesita y asientitos para el deck que está acá afuera. Lo pones ahí y mirás este paisaje. Puerto Alto Delta en Paranací, Villa Paranací. Acá te puedes hacer el asadito, poner la sombrilla ahí, que también está dentro de la cabaña. Bueno amigos pescadores, desde Villa Parnasito, Entre Ríos, cabañas Puerto Alto Delta, vamos finalizando esta nota. Una pesca muy entretenida, con unos servicios en las cabañas espectaculares. La pesca acá nomás en arroyos propios, rodeando las cabañas, así que ideal para venir en familia o con amigos y pasar un excelente fin de semana. Se nos va el programa, se nos va el 2023, queremos desearle lo mejor para el próximo año, mucho pique, caña en mano, y bueno, desde el pescador desearle lo mejor y estaremos nuevamente en el 2024 brindando la mejor información para que usted pueda decidir dónde ir a pescar. Muchos éxitos para este próximo año.